Yo entendería Sí, que es cabal. difícil entenderlo todo a instante. Sí, cabal. Bueno. Ya Hi. llegó la Hi, teacher. teacher. Good Teacher. evening. Good evening. How are you today? Nice. Nice. Okay, Sí, that's así awesome. toda. Nice. Nice. Yeah, it's Wednesday. We're in the middle of the week. Ya llegamos a mitad de semana. Ánimos, ya casi llegamos al fin de semana. Hay que buscar la forma de que abunde el fin de semana, ¿verdad? Porque tanto que lo esperamos y al final pues se siente tan corto. Pero Sí. bueno, vamos a ver, ayer pues me emocioné, de ayer no hicimos nada de la plataforma y vi que estaban preguntando sobre los ejercicios de la sección 4. Entonces, vamos a chequear asistencia, ya por lo menos la mitad ya está presente y pues luego vamos a proceder a hacer los ejercicios al menos de la sección 4 para que ya les quede ahí. Pueden tomar screenshot o anotar, ¿verdad? Lo que les salga más factible para que luego ustedes los desarrollen y los completen en la plataforma. Vamos a ver asistencia. Recuerden encender la cámara, siempre entrar con su nombre completo y decir present tan pronto como escuchen su nombre. Vamos a ver. Todavía hay bastante gente que está bien atrasada con los contenidos. Entonces, pues hay que ponerse al día. Veamos Adriana Gretel. Present. Thank you. Aleli Concepción. Present, teacher. Thank you. Altagracia Lisset. Ana Gabriela Coreas. Ana Gabriela Coreas. Ana Karina Orellana. Present teacher. Thank you. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Ana María Sass. Present. Thank you. Ana Raquel López. Present teacher. Thank you. Brenda Maribel López. Present teacher. Thank you. Brian Giovanni Méndez. Present. Thank you. Brian Stanley Valle. Present. Thank you. Carlos Alberto Mendoza. Present teacher. Thank you. Carlos Alfonso Santos. Present teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Pensé que era Jefferson. ¿Crees? Carlos Manuel Ábrego. Y me asustaste. Y te quiero. Present teacher. Hola. Yeah, yeah. Thank you so much, Carlos hola, Manuel. Hola, hola. Thank you so much. César Ernesto Rodríguez. César Ernesto Rodríguez. Teacher, yo acabo de lograr entrar, tenía problemita con el internet. No sé si ya dijo mi nombre. ¿Perdón? Acabo de poder entrar, no sé si ya dijo mi nombre. Ana Gabriela, sí. Ahorita la... Una disculpa. No worries. Thank you, Ana Gabriela. Ya la pusimos aquí en el registro. Estamos, Cristiana Donay. Presente, teacher. Thank you, Cristian. Claudia Joana. Claudia Joana. Damaris de Jesús Sandoval. Present, teacher. Thank you.
David Alonso Valladares. Present, teacher. Thank you. Delbert Alcides Hueso. Delbert Alcides Hueso. Dennis Fernando Rivera. Present. Thank you. Edgar Isaac Mayen. Present, teacher. Thank you. Edgardo Antonio Fajardo. Present, teacher. Thank you. Eduardo Elías Reyes. Eduardo Elías Reyes. Present, teacher. Thank you, Eduardo. Edwin Ernesto Méndez. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander Mejía. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Martínez. Present. Thank you. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Velázquez. Mm-hmm. Eric Sigfrido Hernández. Present, teacher. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Present, teacher. Thank you. Y pues eso sería. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios de la plataforma en la sección 4. Y pues de ahí si es necesario vamos a ir retrocediendo, pero ahorita pues esperaría, ¿verdad?, que la mayoría por lo menos ya hayan llegado al 3, aunque ahora vi que todavía hay gente que no ha completado la sección 2. Hagan tiempo, son poquitos ejercicios y ya casi terminamos, solo es esta semana y la otra. Ay, Dios, se ha trabado esta cosa, en paciencia. Okay, that's the midterm. Okay, podemos ver el midterm. Primero la sección 4, que era la que me decían que les estaba dando problemas. Ayer hicimos algunos ejercicios de la sección 4. Pues un par de personas preguntó en el chat y logramos solventar algunos. Vamos a ver. Ok, aquí está el primer knowledge check. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el primero. Este es el 4.6. Tenemos que completar la conversación con la palabra correcta. Veamos. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. Is that's a possessive. Mine. Which one? Mine. My or mine? My. Bueno, yo le había puesto mine, pero me salió mal, creo. Really? No. I think it's mine. Are these your or yours gloves? Yours. Your. Aquí tiene que ser your. No, they are not. My gloves. My. Maybe they are. Her. Hair gloves. Right. Es la primera, pero no sé cómo se pronuncia. Whose shirts are these? And then number three. No, they are there. Not. There. But these socks are theirs.
theirs. And these shirts are yours. 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 Hey, these are not our. Mm-hmm. Our clothes. You're right. Ours. Ours. Oh. Mm-hmm. Okay, pueden anotar en este ejercicio en el 4.6. Esto creo que lo estaría explicando la próxima semana. Es un tema pues bastante cargado y quiere bastante cuándo es your y cuándo es yours. Ambos son possessives. My y mine también. Todos esos son possessives y hay que saber cuándo usar cuál. Pero ahorita necesitamos completar los ejercicios y esperaría pues, igual esto nos quita tiempo para los, cubrir los temas, pero pues tenemos que hacerlo. En la número uno, mine. Número dos, your. Otra vez dos. my. Here is her. Then is whose. Then we have their, theirs, yours, our, and ours. Ours. Okay, remember that. Ahí están las respuestas. Entonces, las ya las tienen. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Nos movemos al. Solo son tres ejercicios acá. Vamos a ver en este que tenemos que hacer. Look at the picture and input the correct answer in black. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. For example. Okay. Veamos. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Sería I am wearing. Vamos a probar. I am wearing high heels too. It's raining. Aquí se, teacher, aquí se jugaba mucho con el wearing, ¿verdad? Sí, solo wearing, lo que lleva puesto. It's raining, but I'm wearing a raincoat. No, but I am not. I'm not wearing a raincoat. Ajá, no lleva un raincoat. Vamos a ver si la acepta, sí. And number two, it's hot today. Toshi and Erika are wearing shorts and t-shirt. It's very sunny, but they, I think it would be, are not. But they are not wearing. Uh-huh, they are not wearing sunglasses. Okay, Phil is wearing a suit today. He is. Es porque es él. He is wearing a brown shirt. But he is not wearing. But he is not wearing a tie today. Okay, number four. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and hat. She, creo que esas no son botas. Son tenis. She. Sería que no. Ah, ajá, she's not wearing boots. She is wearing sneakers. Veamos. Muy bien, entonces remember en la 1
sería I'm wearing y I'm not wearing. Wearing. Pueden escribir o tomar screenshots, pegarlos por ahí en un documento y luego pues mañana hacen los ejercicios. En la número dos, are not wearing. Wearing. He's wearing. Number three, he is wearing. And la siguiente is not wearing. Not wearing. Number four, she is wearing and she is not wearing. Y la última is wearing. Is wearing. Y vamos a ver el último ejercicio de la sección 4. Creo que había uno más. Este ayer lo mandé porque pues estaban preguntando sobre él. Entonces ya está resuelto. El último ejercicio, recuerden, 4.14, ya está. En la número 1 es yes, he is. Teacher, ahí acuérdense que la plataforma es como, tiene ciertos glitches, ciertas cosas que no, en algunas ocasiones hay que poner punto y en otras no, pero no es porque sea un tema gramatical, sino que así la han configurado. Hace falta por ahí algo, no sé. Por ejemplo, ahí, yes, he is. Lo ideal es que al terminar una oración o al terminar esas respuestas cortas, lleve punto. Pero a veces lo que requiere es que no se le ponga punto, pero es porque así está configurada la plataforma. No es algo que digamos, y esa regla, ¿verdad? Cuando lleva punto y cuando no, no. Usualmente siempre tendría que ir un punto al final de cada oración. Eric y Aleli. Sí, eso le preguntaba a la compañera porque es bastante problemático eso, saber si llevaba punto o no. Pensamos que era ya lo común, lo que menciona, desconocíamos que era todo el perfecto de la plataforma, pensamos que era dramática. Sí, es un tema de configuración de la plataforma que pues ni modo, nos toca tener paciencia e ir luchando, vea, ¿lleva punto o no lleva punto? Según la plataforma, Aleli. Sí, el teacher, lo que quería saber es si eso no afecta en la respuesta, porque si la plataforma lo pide de una forma y nosotros lo ponemos de otra, en cierto momento nos va a afectar. No, digamos que yo en una fallé, ¿no? Entonces me dice que tengo, ¿cuántas serán acá el puntaje? Digamos que dice 33 de 33, pero como fallé una me dio 32 de 33. Pero al final yo corregí, me salen todas buenas y puedo 33 de 33. Eso es lo que va registrando. No le afecta si se equivocó o si la plataforma o si usted tuvo que volver a corregir. Eso no le afecta. Ah, perfecto. Gracias. Ok, Eric. Teacher, perdón. Yo solo para confirmar que me conecté después de la asistencia. Ah, ok, Eric. Ya lo vamos a rectificar por ahí el cuadro de asistencia. Gracias por hacérnoslo saber. ¿Hay algo otra duda? Alta Gracia. ¿Sí? Yo igual entré después que habían dicho mi nombre. Ok, Eric y Alta Gracia. Ok, gracias. Voy a corregir entonces. ¿Alguien más? ¿Nadie? Oh. Tal vez pone la última, el número 5, teacher. Quería corroborar. El último. Ok, vamos a ver. Vaya, el ejercicio teníamos el 1, yes, he is. 2, no, he's not. 3, yes, she is. El 4, no, he's not.
Y el último, el 5, no, she is not. Is not. Excelente. Thank you. Ok, entonces ya tienen resueltos todos los ejercicios de la sección 4. Si les faltan de secciones anteriores, también pueden hacérnoslo saber si necesitan ayuda, ¿verdad? Pero por lo menos la 4 sí deberían de tenerla finalizada, ya que ya lo hicimos acá en grupo. Vamos a seguir. Sí. Y, ¿sí? Sí, es que yo sigo con el mismo problema que le digo de que no pude abrir el un audio para poder terminar este ejercicio. No sé si me pongo a ayudar donde dice de la 2.10, no me acuerdo, pero que dice where are key things, match the things with their location. Eso no, porque no. era de ir entrelazando las preguntas con las respuestas, pero en las preguntas, por ejemplo, el 1, items, y está la respuesta que estaba en la D, in her purse. Pero como no tengo las imágenes, no. Y no escuché el audio, no lo pude hacer. Entonces en la 2 dice watch, sería. Vaya, 2, ¿qué es el ejercicio? Me parece que es 2.10, después de escuchar el que había un audio. ¿Será este? Teacher, este es el 2.10. Ajá, después de ese. Después de ese. Entonces es el 2.12. Ese en la última no me dio, porque igual yo lo ponía in front of the, en ese ejercicio, la última, y no lo intenté varias veces. Y pero no ya me le salió. Bien. Fíjese que el último sí no me sale bien, porque y que dice in front of the, por la final, ese, y the address book, ajá, lo escribo así y siempre me sale en rojo, me sale malo. Bórrelo. Ajá. Se lo pongo aquí en el, cópielo así como está aquí. Luego lo que pueden hacer cuando eso les suceda, tienen que borrar la respuesta que han puesto acá. Que quede limpio, le dan refrescar aquí en este botoncito, lo vuelven a escribir y le vuelven a dar enviar. Ah, bueno. Uh-huh. Ahí donde está el botoncito, como que es una. Como una flechita redonda, ¿verdad? Ajá. Ajá, como una. Exacto. Ah, bueno, está bien. Uh-huh. Y intente hacer eso. Sí, está bien, ahora lo voy a hacer. Cuando terminemos la clase. Y esa que le digo, porque solo son 4. Pero es de cómo relacionarlas con la letra, ¿verdad? El número con la letra. Vaya, ¿cuándo? La siguiente. Ajá, la siguiente, después de eso. Vaya, otra cosa, cuando no puedan reproducir el audio desde acá, o sea, yo aquí le doy play y no pasa nada. No pasa nada. No me lo abro. Ok, cuando eso suceda, hagan esto, ábranlo acá. Ventana externa. Ajá. Y acá sí le va a funcionar. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Sí, lo escuchan. 1. Ah, sí, ahorita. The books are in the book bag. Uh-huh. Vaya, eso pueden hacer porque a veces sucede. Entonces hay que irse ahí a abrirlo en una ventana externa para que suene. Ah, bueno, está bien. Gracias. Okay. Algunos pueden tener ese problema. Vamos a ver el último ejercicio, que es el que me dice que hay que relacionar. Ajá, ese que no. Ajá. Porque como no pudo escuchar, ¿verdad? No pude escuchar el audio. Ajá, no lo pude relacionar. Porque no me lo abría, decía error en el. Sí, tienen que abrirlo aquí en una ventana externa. Entonces, si alguien ya hizo este ejercicio, para no poner el audio y no perder tanto tiempo, ¿tienen las respuestas a la mano? ¿No? Yes. ¿Sí? Vaya, ¿cuál era la 1, por favor? De la 2.12, ¿verdad? Sí, es la 2.12. Teacher.
On the chair. Okay, number two. Front television. In front of television. Number three. On the chair. On the chair. Okay, number four. Under table. Under the table. Okay, entonces me falló una aquí, la uno. La uno es in the purse. In the purse, okay. In the purse. Yes, that's correct. Thank you so much. Okay, entonces recuerden, en esta la uno es in the purse. In the purse. Number two, in front of television. Number three, on the chair. In number four, under the table. Okay, thank you. You're welcome. ¿Algo más con lo que podamos ayudar? Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, compañeros. Okay, so let's continue here. Vamos a continuar de donde estábamos ayer. Veamos. Okay. So next thing, it's pronunciation, it's syllable stress. Vamos a empezar ya con los contenidos. Now, syllable stress. ¿Qué entendemos por syllable stress? Es como la fuerza que tiene la palabra en esa. Yeah, that's correct. Es la fuerza de voz, lo que en español conocemos como acento, que hacemos una fuerza de voz. En inglés no existen los acentos, so, pero sí existe ese estrés en syllables. So, and let me check here for esta platform. Ok, vamos a escuchar el audio de lo que es syllable stress y luego vamos a practicar. Es muy importante. So, okay. Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40. 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, so any questions about this? Solo no sé si me puede ayudar con la pronunciación que siempre me ha costado de 13 y de 30. Muy bien, excelente. Y claro que sí, le vamos a ayudar.
Es un tema bien importante como para a veces aclarar, ¿verdad?, significado. Por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo negocios hablando de precios. Es importante saber diferenciar esos números. Como dice el compañero, ¿verdad?, a veces es difícil diferenciar la pronunciación del 30 con el 13. La diferencia está en el estrés. Los que terminan en teen, que son los 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, esos terminan en teen. Entonces, es el grupo de los teen, ¿verdad? De los 13 a los 19 es los que terminan en teen. Entonces, la pronunciación, el acento está en esa segunda sílaba. 13, 13. So, escuche, son dos sílabas, 13. Ok, pero para pronunciar, o sea, sí terminan en teen, eso lo hice, lo compré, pero ¿es 13 o es 13? 13. 13. 13. Es como decir tortilla o 13. Exacto, excelente, muy bien. Ahora pronúncielo otra vez, 13. 13. Excellent. 13. ¿Y 30? Este va en la primera. 30. Siempre conté, ¿verdad? 30. 30. Ajá, como que es una Z. 30. 30. Excellent. 30. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, so donde ven el puntito es que ahí está el estrés. Veo dos manitas levantadas, Altagracia y Edgardo. ¿Empezamos con Altagracia? Eso sería como entonación. Uh-huh. Yes, that is correct. Edgardo. ¿Verdad que en los números del 20 en adelante, bueno, hasta el 90, está, por ejemplo, el 20 y 20, ¿verdad? Dos formas de pronunciar. Yes, so you can say 20 or 20, but in English, americano es 20. Británico, ellos dicen 20. Yeah, but American English is 20. Any other 20. Question? Mm-hmm. 20. Okay. Okay, so let's listen the audio. Les voy a compartir el audio para que lo escuchen de ahí. If you can repeat at home, I'm going to do this twice so you can differentiate where is the stress and then repeat. Teacher, hello. Yes. Compartiría el audio del literal B. ¿Sería posible el del A? Donde están 11. Sí, ahorita sí. Vamos con esta parte. No sé por qué el orden de la plataforma lo puso así. Ajá. Pero sí, vamos a hacer esta parte, la B primero, y luego vamos a movernos hacia la parte A. Ah, ok. O sea, ahorita vamos a empezar con la B. You're welcome. Vamos a hacer esto. Listen and repeat if it's possible. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 30. 14, 40, 15, 50, 16, 60. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 30, 14, 40, 15, 50, 16,
60. 60. Okay, les agregué un ejercicio de listening acá. Lo tienen en su presentación, en el PowerPoint. Esto es lo que hagamos en la parte B. En la parte A, este es otro ejercicio siempre de pronunciación con el estrés. Listen and practice. Notice the syllable stress. Tenemos en inglés las palabras, las sílabas se dividen por pronunciación. Por ejemplo, si ustedes dicen China, escucha dos sílabas, ¿verdad? China, China. Entonces el estrés está en la primera y acá está la bolita que es la más grande. Y luego pues está la más pequeña que es donde no hay estrés. Donde ven que las palabras tienen tres bolitas es porque es una palabra con tres sílabas. Por ejemplo, Canadá. Escuchan tres sílabas, ¿verdad? Canadá, Canadá. Y el estrés está en la primera, Canadá. Y así tienen estas, por ejemplo, tienen el estrés en la segunda sílaba. Es de tres y el estrés está en la segunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá dos espacios en blanco en cada, digamos, columna. La columna de las de dos sílabas. Con estrés en la primera sílaba, luego otra columna para dos sílabas con estrés en la segunda. Esta tiene tres sílabas y el estrés es en la primera sílaba y estas son de tres sílabas con el estrés en la segunda sílaba. Entonces ustedes van a escuchar y van a ubicar estas palabras de acá abajo. Estas de aquí, English. Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, Peru. Vamos a escuchar el audio y ustedes la van a colocar acá. Por ejemplo, escuchan la primera, English. ¿A dónde colocarían English? ¿En qué columna? En la primera. Columna, en la first column. En la primera columna, ok, entonces te dicen que English va acá, entonces ahí escriben English, que es, pertenece a esta categoría, ¿verdad? Y así van a ir haciendo con las demás. Le voy a dar unos dos minutitos para que dibujen más o menos por un cartelito, ¿verdad? No vayan a ir a buscar regla y solo dibujen así que tal vez los puntitos para irse guiando y las cuatro columnas. Y pues luego van a escuchar y van a escribir debajo de cada columna las palabras que están acá. Eso es por si no lograron imprimir el material, pues no worries, podemos trabajar en el cuaderno. Una consulta, teacher. ¿Cómo se pronuncia Honduras? Honduras. No sé si lleva acento. Sí lleva. Sí lleva, ya lo van a escuchar. Y cuando lo escuchen ahí hay que afinar y ver cómo, a dónde va el estrés. Gracias. Change.
Okay, let's listen the audio and classify the words. Vamos a escuchar, déjenme compartir el this material. Okay, here it is. Let's listen. Voy a ir pausando para darles chance de que escriban. Y voy a poner el audio dos veces. Page 18, exercise 4, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A. Then listen and check. English. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Page 18, exercise 4, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A. Then listen and check. English. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Bien, finished. ¿Lograron terminar y completar los todos? Yes, teacher. Okay, let's check your work. Okay, here you have the answers. In the first column, you should have English and Spanish. The second column, you should have Chinese and Peru. On the third column, you should have Mexican and Arabic. And in the last column, you should have Honduras and Korean. Were your answers correct? ¿Cómo les fue? ¿Estaban sus respuestas correctas? Correct. Correct. Excellent. Very good. No, teacher, solo a dos le atiné. Oh, really? Sí. Yo igual. Okay. All right, so of... 8 words, only 2 correct?
¿O dos columnas o solo dos palabras? Solo dos palabras, teacher. All right. En Honduras y andaba en Perú. Okay. Good. So we need to practice more. Tenemos que practicar más pronunciación, separando sílabas. So no worries, it's okay. So vamos a continuar. Ya estamos como primera vez enfocados en los pronunciación con los países y todo eso. So no worries, es cuestión de práctica. Let's see what is next here. ¿Qué tenemos luego? The conversation and numbers and ages. Vamos a practicar los números para decir las edades. Y pues vamos a hacerlo también con esta conversación. Y voy a compartir la plataforma para que escuchemos los números, las edades, la conversación, y luego vamos a practicar en grupos pronunciación. So, repeat this one. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Ok, so vamos a ir por partes. La primera, pues, es la conversación, numbers and ages, que ya la tienen en la presentación. So, let me go back here. Just one ahead. Y un poco más pequeño. Ok, lo voy a poner unas dos veces haciendo pausa para que repitan y luego vamos a ir a los breakout rooms. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim.
Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, questions about vocabulary? Smart, teacher. Smart. Smart es inteligente. Igual. Okay. Y ver. Donde dice, what's he like? I bet he's nice. Bet? Bet? Ajá, bet. En el documento que imprimimos, bueno, nosotros está eso, bet. Ah, no, no. That's ¿qué what... significa? Es apuesto. 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 Ajá, apostar, no apuesto ¿cómo? De atractivo, no, es apostar. Apuesto que es bueno. Any other question? No, okay, so ¿algo otra pregunta? Pronunciation de pronunciación de años en español es years, ¿cómo es? Ajá, years. Years, gracias. Years, excellent. Any other question? Teacher, una observación. Es cierto, años es years, pero estamos hablando de años en una persona, es old, ¿verdad? Sé que hay una diferencia entre hold y years. No, that's, you can say years old o solo omitirlo. Okay. Pero sí, cuando está hablando de la edad de una persona, puede decir years old o omitir completamente el years old para hablar de la edad. Uh-huh. O sea, ¿se puede ocupar years como decir... o se puede ocupar old? Uh-huh. Los años pasan, right? So years are, o los años se van rápido, years are gone fast. Eso es hablando okay. De los años en sí, pero para hablar de la edad es years old, que también okay. Se omite en muchos casos, ni se menciona, right? Okay. Mm-hmm. Any other question or comment? Teacher,
Muy bien, si no hay más preguntas, entonces pasaríamos a practicar en los breakout rooms. So let me stop sharing and create the rooms. Okay. Let's practice. Sure, solo recuerde habilitar lo de compartir. Ahorita, muchas gracias que me acordó. Done. Ya está.
Bien. Nos quedamos a medias. Sí, lo siento. Miren, ya se ya nos pudieron compartir las otras compañeras. Wow, íbamos. Sí, lo siento. Miren, de verdad que no quisiera de... Si se fijaron, los primeros 30 minutos de la clase fueron estar viendo la plataforma, que es cosa que no debería de ser, ¿verdad? Espero que mañana ya se haya logrado un poco de avance con los demás, porque sí hay bastante gente que todavía están en la sección 2. Entonces, yo voy a revisar durante el día y si veo que ha habido más progreso de los demás participantes, voy a aprovechar la clase nada más para eso, pues ya no haríamos ejercicios de la plataforma. Y como les digo, cualquier duda o pregunta, yo voy a hacer los ejercicios de la sección 5 y les voy a mandar las respuestas para que solo las vayan poniendo y logremos cubrir los temas. Porque si no, si se fijan, no nos está alcanzando el tiempo para practicar, que es lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces voy a completar la sección 5 y les voy a mandar las respuestas en la mañana. Y pues, a ver, cualquier duda, pregunta, excelente. Ustedes también traten de avanzar en las, porque yo sé, no hemos visto la sección 4, pero ya la resolvimos, ni la sección 5. Entonces yo les voy a mandar las capturas de las dos secciones para que completen esas dos secciones y no tomar tiempo de la clase para estar haciendo eso. ¿Ok? Gracias, licenciada. Entonces, pues sería todo. Y mañana vamos a practicar pronunciación de los números y vamos a hacer un poquito más la conversación. ¿Ok? Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you so much. Bye. Thank you. La lista. La lista, les voy a mencionar los que me aparecen con cero. Que son poquitos, vaya. Está Ana Leticia Navarrete. No se unió, ¿verdad? César Ernesto. Present teacher. Ajá, pues no estaba al principio. Veamos, otro es Claudia Joana. Y de ahí todos, si no los mencioné, pues es que ya los puse present. Yo estaba al... Bye, sí. Bye. Okay. Sí, al Nini lo puse, vi su mensaje. Okay. Gracias, bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Bye. Night.